Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Últimamente me han preguntado mucho qué es una rubber base y cómo se utiliza, así que decidí grabarles este video para mostrarles a detalle las técnicas que podemos realizar con una rubber base. Como pueden ver, tengo dos frascos de rubber. El de color rosa es de la marca Organic Nails y lo encontramos con el nombre de Rubber Gel Nivelador, y también el del frasco negro lo encontramos en la marca de Gloss Over como Gel Care. Organic maneja dos tonos, uno rosa y otro con una tonalidad mucho más durazno, y precisamente voy a estar utilizando este último de color durazno. También digamos que es un poco rosa, pero pues tira más a durazno. La consistencia de este producto es más viscosa que un esmalte semipermanente normal, y como características principales podemos encontrar en este producto que son la flexibilidad, la resistencia, y tiene una gran adherencia sin necesidad de utilizar otros productos como por ejemplo el Protein Bond. En la siguiente uña vamos a realizar los pasos básicos que haríamos en una aplicación sobre uña natural. Así que lo primero es limar la uña natural para conseguir dejarla porosa. El limado lo vamos a realizar con una lima 240, y si no cuentas con una lima de ese número de abrasivo, puedes utilizar también una lima 150 que ya esté pues desgastada. Asegúrate de que puedas llegar muy bien a limar lo que son las orillitas en los laterales de la uña y también cerca de la cutícula. Una vez que termines de limar, vamos a retirar el exceso de polvo con ayuda de un bledo y enseguida limpiamos con una gasita y Synergy Wipe muy bien la uña, tanto en superficie como por la parte baja de la punta. Para la aplicación vamos a comenzar utilizando una cantidad muy pequeñita de rubber, y para conseguir eso vamos realizando movimientos circulares al sacar el aplicador del frasco. Esto nos va a ayudar a dejar el exceso de producto dentro de la boquilla del frasco. Por cierto, como lo mencioné antes, no necesitamos aplicar ningún otro producto sobre la uña natural antes de aplicar la rubber, ya que esta tiene una perfecta adherencia por sí sola a la uña natural. El siguiente paso es aplicar una capa muy delgada sobre toda la uña, y eso nos va a ayudar a tener una mejor adherencia. Y si tienes también algunos clientes que presentan desprendimientos del producto en sus uñas con otros sistemas de aplicación, como por ejemplo cuando les aplicas uñas acrílicas o uñas con gel de construcción, puedes aplicar esta capa delgada y después pasas la brocha del aplicador por toda la superficie de la uña, realizando estos movimientos cortos y ejerciendo presión con la brocha al realizarlos, para que te puedas ayudar a reforzar aún más la adherencia del producto. Ahora vamos a tomar una cantidad más grande de la rubber para realizar un recubrimiento de la uña y así poder lograr una aplicación mucho más resistente. Comenzaremos colocando el producto cerca de cutícula, cuidando de no tocar la piel, y con movimientos de izquierda a derecha vamos a ir deslizando poco a poco el producto hasta cubrir por completo toda la uña y llegar a la zona de la punta. Yeah.
Ya que tenemos toda la uña cubierta con la rubber, nos podemos ayudar de un pincel liner para poder llevar producto hacia las zonas que se encuentran en las orillas, por ejemplo cerca del área de cutícula y en los laterales. De esta manera vamos a lograr un recubrimiento mucho más perfecto y controlado, sobre todo en esas zonas que a veces pues son un poquito complicadas de cubrir con la brocha del aplicador. Después vamos a realizar la alineación del producto y para ello debemos voltear la uña y que la superficie de esta quede hacia nuestra mesa de trabajo. Así la gravedad nos ayudará a lograr una alineación mucho más rápida y también mucho más precisa. Esto lo puedes trabajar con el mismo pincel liner con el que te ayudaste anteriormente y al terminar introducimos a la lámpara por 30 segundos para endurecer nuestro producto. Al sacar la uña de la lámpara podemos ver cómo la superficie de esta ya luce totalmente nivelada y también lista para cualquier otro tipo de aplicación, que vamos a ver también un poquito de eso más adelante. La rubber deja una capa pegajosa después de que es curada en la lámpara y en este caso no será necesario que limpiemos esa capita pegajosa. Así que para sellar nuestra aplicación voy a estar aplicando una capa de top coat, que es nuestro brillo finalizador, y vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos. Asegúrate de sellar muy bien faldones y punta. Después de curar, así es como quedaría terminada ya nuestra uña. Como puedes ver, el brillo que refleja es súper bonito. El color también me gusta mucho porque se ve pues muy natural. Es un color como muy clásico. Y te la voy a mostrar también cómo se ve de perfil para que puedas como observar un poco mejor la alineación en la superficie de la uña. Y una vez que hicimos esto, vamos a continuar con la siguiente aplicación o con la siguiente técnica. En esta otra uña vamos a realizar el procedimiento para una aplicación de rubber con un terminado de color. Así que esto lo podemos realizar sobre una uña natural de un tamaño cortito o también de un tamaño más largo. Y al igual que con la uña anterior, vamos a estar aplicando una capa muy delgadita de la rubber base y después vamos a estar realizando, si así lo deseas, esos movimientos cortitos por toda la superficie de la uña para asegurarte de que el producto de verdad se está incrustando en la uña natural y esto nos va a generar una mayor adherencia. Otra cosa que me gustaría comentarte es que estos productos creo que ahorita los tiene agotados. Bueno, la rubber creo que la tiene agotada la marca de Organic Nails. Eso es algo que no me gusta de esta marca, que cuando realiza lanzamientos de productos casi siempre después los tiene agotados por semanas e incluso hasta por meses. Así que en este momento, que yo sepa, no lo tienen en existencia. Pero en cuanto yo sepa que ya los tienen de nuevo a la venta, con gusto se los dejo saber. Y bueno, aquí les digo, estoy realizando estos movimientos con presión y después vamos a realizar el recubrimiento de la uña. En esta ocasión lo voy a estar realizando diferente que con la uña anterior. Aquí lo que vamos a hacer es colocar la mayor cantidad de producto por todo el centro de la uña, desde cutícula hasta la zona de la punta. Y después vamos a realizar este mismo movimiento, pero hacia los laterales de la superficie para cubrir toda la uña. Cuando termines de realizar esto, tomamos un pincel liner y nos ayudamos para llegar a las orillitas. Recuerda que este producto, al igual que con el acrílico, el gel de construcción, el Tech Gel, cualquier otro producto para uñas, nunca debes de tocar la piel porque de ahí se puede comenzar a desprender. Así que bueno, una vez que ya logramos cubrir toda la superficie de la uña, vamos a voltear la uña para realizar la nivelación del producto. Si te fijas, es muy repetitivo, o sea, estos pasos creo que son así como que muy básicos porque son de realizarlos siempre. Así que aquí con movimientos vamos a ir como deslizando el producto hacia donde queremos rellenar y que se vea mucho más parejito el producto en la superficie. Cuando terminemos, metemos a la lámpara por 30 segundos y al sacar de la lámpara ahora sí vamos a estar colocando
un color de esmalte semipermanente. El resultado, al sacar de la lámpara, vas a notar tú que queda súper bonito. Esto nos va a ayudar muchísimo a que el color de esmalte semipermanente también luzca mucho más parejito. No es necesario de nuevo que le limpies esa capita pegajosa que le queda a la Rubber Base después de haber sido curado en la lámpara. Voy a estar utilizando un color de esmalte semipermanente azul. Este azul me gusta muchísimo, se me hace como muy vibrante y me gusta cómo se ve tanto en manos con la piel muy blanca como en manos también mucho más morenas. Voy a estar colocando este color desde área de cutícula hasta la zona de la punta y me gusta iniciar en el centro porque es un color tan intenso que si se llega a como a expandir y a tocar la piel puede ensuciar demasiado, así que es mucho mejor comenzar en el centro de la uña y después rápidamente cubrir los laterales de esta. Cuando terminemos metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. Para sellar nuestra aplicación colocamos una capa de top coat por toda la superficie y nos aseguramos también de sellar faldones y punta y metemos a la lámpara por 30 segundos. Este sería el resultado al sacar de la lámpara y como puedes notar el brillo es súper bonito, refleja muy parejito, así que me encanta utilizar la Rubber antes de aplicar los esmaltes semipermanentes. Y bueno, para la tercera uña vamos a trabajar los pasos como si lo estuviéramos realizando en una uña natural, así que vamos a comenzar limando toda la superficie de la uña con una lima 240. Asegúrate de que no queden manchitas de color oscuro por la superficie de la uña, ya que eso nos estaría indicando que en esas partes no pudo o no llegaste con la lima. Entonces ahí podemos tener problemas de adherencia con el producto. Toda la uña debe de lucir completamente opaca una vez que termines de limar. Vamos a estar colocando forma para escultura y yo voy a colocar esta forma y después la voy a cerrar por completo en la zona de la punta, ya que vamos a estar trabajando una punta de forma oval, que sería prácticamente como la silueta de un medio óvalo. Bueno, no la silueta, la forma. Y una vez que tengamos colocada nuestra forma para escultura, vamos a repetir el procedimiento que realizamos con las uñas anteriores, que se trata de aplicar una capa muy delgadita de la Rubber Base por toda la uña y después vamos a estar realizando esos movimientos cortitos para asegurarnos de la adherencia del producto. Una diferencia que yo hago, bueno, me gusta hacer, es colocar el Protein Bond en lo que es la zona del borde libre antes de comenzar a aplicar la Rubber Base, porque siento que esto me garantiza mucho más o me ayuda a reforzar mucho mejor la adherencia del producto en esa zona. Así que después de aplicar el Protein Bond, aplicamos la capa delgadita de Rubber Base y seguimos aplicando, como te decía, con movimientos cortitos para asegurarnos de que el producto tenga una adherencia muy fuerte. Ahora voy a estar realizando el alargamiento a esta uña y el largo máximo que te recomiendo y pues que se recomienda para trabajar con las Rubber Base es de 5 milímetros. Así que de preferencia no te pases de ese largo para que la uña quede resistente y no se pueda llegar a romper fácilmente. Esto lo vamos a hacer de una manera pues no tan gruesa porque después vamos a estar colocando algo de decoración y vamos a volver a realizar otro recubrimiento
con la rubber base de gloss over, que es totalmente transparente. Así que una vez que tengas formada la punta, si quieres te puedes ayudar de nuevo de un pincel liner para asegurarte de que quedó perfectamente cubierta la zona que se encuentra cerca de las anclas de tensión y también para que dejes el producto lo más parejito posible. Cuando tengas toda tu punta ya formada, vamos a tomar otra vez una cantidad más grande de la rubber para realizar el primer recubrimiento. Este lo voy a realizar como en la primera uña, así que voy a depositar la cantidad más grande de rubber cerca del área de cutícula y con movimientos de izquierda a derecha voy a ir cubriendo toda la superficie de la uña hasta llegar a la punta. Y después metemos a la lámpara por 30 segundos. Ya que sacamos de la lámpara la uña, vamos a retirar la forma para escultura y desde este momento ya podemos notar cómo la uña luce casi perfecta, así que el limado que vamos a realizar a continuación va a ser muy superficial y de una manera también muy rápida. Cuando retiremos la forma para escultura, vamos a necesitar después limpiar con una gasita y Synergy Wipe la capita pegajosa que le queda a la rubber base. En esta ocasión sí la limpiamos para que sea mucho más fácil y mucho más limpio el limado. Así que una vez que la uña ya está completamente sin esa capa pegajosa, vamos a comenzar a limar. Yo comienzo con los faldones y la zona de la punta, le doy un poquito de forma o digamos que perfecciono la forma, por ejemplo en este caso, de la punta, que es una uña oval. Esto lo hago, como te decía, con una lima 150 porque no es un grano tan abrasivo. Después limo un poquito la superficie de la uña para dejarla porosa y que la siguiente capa o el siguiente recubrimiento se adhiera perfectamente a este. Así que vamos a limar rápidamente y después continuamos con el siguiente paso de la decoración. Después de que limamos, vamos a retirar el polvo con un bledo y después limpiamos con una gasita y Synergy Wipe. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestra decoración. Para ello vamos a estar utilizando el Gel Care, que sería la rubber de Gloss Over, y vamos a tomar una cantidad bastante pequeña de este producto. Este gel es mucho más viscoso, digamos que tiene una consistencia un poco más pesada que la rubber de la marca Organic Nails. Esto también varía en cada marca, algunas son más viscosas o más espesas que otras. Y bueno, voy a estar colocando una capa, como te decía, bueno, una cantidad pequeña en una capa delgada por toda la superficie de la uña. También podemos realizar, como te enseñé en las uñas anteriores, movimientos cortitos y haciendo presión para que se adhiera mucho mejor esta base a la anterior.
Como la uña ya la habíamos limado, está porosa, está de una manera que vamos a poder adherir muy bien este nuevo producto. Si también deseas, no es tan necesario realizar esos movimientos cortitos, ya que yo lo he probado bastantes veces en mis uñas y me funciona perfecto. Pero si te quieres asegurar, pues puedes realizar estos movimientos como lo estás viendo, para que de verdad te quedes así como que tranquilo o tranquila de que este producto se va a adherir muy muy bien al otro a pesar de que sea otra marca. Ahora voy a estar utilizando un glitter. Este glitter tiene así como que diferentes tonos y me gusta mucho porque una vez que está aplicado se ve como que un reflejo dorado, pero al mismo tiempo como que se pierde un poco con el color más natural de la uña que estamos trabajando. Así que con el pincel para gel completamente seco y limpio vamos a tomar una cantidad pequeña de este glitter y lo vamos a depositar en la zona de la punta. Yo lo voy a estar como que barriendo un poquito hacia la zona media de la uña. Tú decides qué tanto lo barres, a lo mejor quieres llegar más cerca del área de cutícula. Y bueno, una vez que tengamos este glitter ya colocado en la zona que queremos decorar, vamos a estar realizando el segundo recubrimiento con la rubber de Gloss Over. Aquí no tengas miedo de que la brocha del Gloss Over se pueda llegar a llenar de glitter, porque no va a pasar si lo haces correctamente, ya que al nosotros realizar este recubrimiento estamos trabajando como una técnica de flotado y no realizamos presión con la brocha, así que nunca vamos a tocar el glitter porque solamente estamos tocando la superficie de la rubber base, pues por encimita, o sea la superficie, y esto lo vamos a realizar hasta cubrir perfectamente toda la uña. Antes de introducir a la lámpara, vamos a utilizar de nuevo nuestro pincel liner para cubrir muy bien las orillitas. También asegúrate de que en la zona de la punta quedó muy bien cubierto el glitter para que no se sienta como que rasposo o se vea raro, sobre todo en el perímetro de la punta. También asegúrate de realizar la nivelación del producto para que la superficie quede bonita y que se vea completamente parejito el brillo una vez que la uña esté terminada. Hecho eso, metemos a la lámpara por 30 segundos y por último vamos a aplicar una capa de top coat para sellar ya nuestro diseño. Espero que este video les haya gustado, que les sea útil. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar saber en la cajita de comentarios y también manténganse sobre todo atentos a mis redes sociales como Facebook e Instagram, porque ahí les voy a dejar saber en cuanto yo sepa que la marca de Organic ya tiene de nuevo en existencia este rubber. En la marca de Gloss Over creo que sí lo tienen en este momento, así que pues pueden comprarlo. Y bueno, sería todo por este video y sin más que decir, nos vemos en el siguiente. Bye.